Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Sitec y más. En el día de hoy vamos a hacer una comparativa entre el Infinix Hot 10 Play y el Realme Narzo 30A, ambos dispositivos lanzados a inicios del año 2021. Entre las características de ambos dispositivos podemos mencionar que el Infinix Hot 10 Play posee una pantalla bastante grande de 6.82 pulgadas frente a la del Realme Narzo 30A de 6.5 pulgadas. Ambos tienen una resolución HD Plus 720p por 1640 del Infinix Hot 10 Play versus 720 por 1600 píxeles del Realme Narzo 30A. Ambos vienen con Android 10. El Realme Narzo 30A viene con el procesador de MediaTek Helio G85 de 12 nanómetros frente al MediaTek Helio G35 de 12 nanómetros del Infinix Hot 10 Play. Entre otras características que podemos mencionar, ambos tienen 13 megapíxeles en su cámara trasera. Ambos permiten grabar a 1080 sobre 30 fotogramas por segundo. Vamos a comenzar con lo que es el apartado de videojuegos con Asphalt 9. En la cámara frontal ambos tienen 8 megapíxeles y permiten por igual grabar video a 1080 sobre 30 fotogramas por segundo. Ambos contienen el jack de auriculares 3.5, no tienen NFC. El Infinix Hot 10 Play viene con puerto de carga micro USB 2.0 frente al USB tipo C 2.0 del Realme Narzo 30A. Ambos tienen sensor de huellas dactilar. El Realme Narzo 30A viene con carga rápida de 18 watts frente a la carga de 10 watts del Infinix Hot 10 Play. Ahora pasamos al PUBG Mobile.
Y aquí concluimos con lo que son las pruebas de funcionalidad del Infinity Hot Template versus el Realme Narzo 30A. Al final de las pruebas de funcionalidad podemos darnos cuenta de que el Realme Narzo 30A es un equipo bastante superior, ya que posee el procesador Helio G85 frente al MediaTek Helio G35 del Infinity Hot Template. Esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado el video. No olvides suscribirte, darle like y darle a la campanita para recibir notificaciones una vez hayamos subido más videos. Esto es Sistequimás y hasta pronto.